Bien, dicho eso, ya que nos conocemos un poco más, os voy a contar lo que yo he aprendido. Después de hablar con chavales, insisto, yo no soy experto en adolescentes. La razón por la que yo creo que mi trabajo con ellos funciona es porque no hago ninguna distinción entre ellos y un adulto. El esquema es el mismo, la metodología que sigo es la misma. Evidentemente las situaciones son distintas, los casos son distintos, la tendencia es distinta. No me gusta hablar en términos de a los adolescentes les pasa qué. Si yo utilizara esos términos como algún otro coach de adolescentes me dijo, sabría que no estoy haciendo coaching no directivo. Si yo empiezo a hablar con un adolescente y sé lo que le pasa por ser adolescente antes de hablar, no estoy siendo una hoja en blanco para él. Y es lo que tengo que ser. ¿Vale? Entonces, dejando eso claro, sí he aprendido cosas de ellos que quiero compartir. Una de ellas, muy importante, y es que los niños, no sé si os habéis dado cuenta, cuando nacen, muchas cosas no saben hacer. O sea, nace un bebé, te lo dan, y hasta que aprende a jugar al mus, tarda. Tarda. De hecho, cuando empiezan, parece que no saben mover los brazos, ¿no? Y empiezan a aprender. Y empiezan a observar cómo funcionan las cosas alrededor y van apuntando en una especie de enorme libro de las reglas del mundo, pues cómo funcionan las cosas. Regla número uno, si lloro me cogen. ¿Vale? Esa regla creo que los que tenéis hijos, que imagino que sois todos los adultos que estáis aquí, pues la reconoceréis, ¿no? Si lloro mamo, ¿vale? Si me caigo duele. Y voy apuntando cómo funcionan las cosas. Ya cuando llega un momento en que la persona lo conoce todo, todo lo controla, todo lo domina, ya casi todos los que estamos aquí, imagino, conocemos perfectamente cómo funciona el mundo, a nadie ya nos sorprende nada, todos sabemos exactamente lo que va a suceder en el futuro y lo tenemos todo muy claro. Eso no. Desde que naces que no sabes nada, pues llega un momento en que llegas a ese punto hasta que te mandan a la guardería y de repente todo el mundo cambia otra vez. La realidad pasa a ser diferente. ¿Qué es esto de más niños? ¿Cómo que es esto de mío, tuyo? ¿Cómo que compartir? ¿De qué? ¡Pumba! Y seguimos, os siguen apuntando cosas y apuntando cosas. ¿Por qué os cuento esto? Porque quiero que os deis cuenta de que el niño que nació y que tuvisteis, y vosotros, los que estáis más cerca de ese momento, recordéis que no tenéis ni idea de nada. Que todo lo que creéis que es cierto, que toda la realidad que estáis barajando, que todas las normas del mundo, que consideráis muchas de ellas evidentes y de sentido común, es aprendido. Que si cuando nacéis os llegan a mandar al Amazonas, vuestro sentido común sería muy diferente. Ya no sería tan común. Todo lo que sabéis, lo aprendéis. Y puesto que es aprendido, puede ser distinto de lo que ha aprendido la persona de al lado. Los niños, hasta su edad adulta, no me voy a quedar en la adolescencia porque es de lo que estamos hablando hoy, tienen un mapa, tienen un libro de instrucciones o tienen un navegador GPS, llamando como queráis, que sirve para saber cómo funcionan las cosas, cuáles son las normas de la realidad, qué es la vida, qué está bien, qué está mal, si suspendo me regañan, si copio me castigan. A mí, pero a mi amigo no. Su mundo y mi mundo son distintos, pero vamos creando estas normas. Por ahora lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? En que los chavales se crean, se configuran sus normas de cómo funciona el mundo. Y lo segundo que aprendí es, creo que lo mejor va a ser un ejemplo de un chaval que ve un vídeo en YouTube. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es YouTube? ¿Sí? ¿Necesito saber que seguís despiertos? Bien. Un niño que ve un vídeo en YouTube. ¿Sabéis lo que es un niño? Bien. Y ese vídeo le sirve para generarse una opinión. Si ese mismo chaval después, ese mismo chaval luego ve otro vídeo con otra opinión, es muy probable que piense que el segundo está equivocado. Porque el primero ya le generó la opinión. Y si a su amigo Pepito le pones primero el otro vídeo y después, el que fue el primero para el otro, primero genera opinión y luego el que está mal es este. Es impresionante la facilidad con la que alguien dice, esto es así. Porque así me lo han contado y yo me lo he creído. Y la primera información que me llega, tenemos cierta tendencia a considerar que es la buena. Y cuando luego viene la otra, ya
no coincide con lo que yo sé. ¿De acuerdo? ¿Están más o menos esos dos conceptos? ¿Coincidís en que esto puede ser así? ¿Os ha pasado que vuestro hijo o vuestras hijas os ha dicho, mira, papá, esto es así, porque lo he visto, porque me lo han contado, porque lo he leído, porque me lo dice un profesor, o porque lo he visto a YouTube? Lo he visto en YouTube y es así. Y es toda la información que tienen. Nosotros no actuamos así. Nosotros, no, los adultos, no hacemos eso. Escuchamos una noticia y la sopesamos siempre, siempre. O sea, no vemos que pasa algo en Facebook y como, ¡ay! ¡Reenviar! ¡Zaca! ¡Pumba! ¿No? Trump es calvo. ¡Ah, oh, es verdad, es calvo! ¡Pumba! Y Trump es calvo. Y ya todo el mundo sabe que Trump es calvo. Hasta que, por otro lado, hay otra noticia que es la contraria, ¿no? Acabamos de vivir un conflicto, o estamos todavía en él, muy claro en ese sentido. No sé quién tiene conocidos en Cataluña. No es lo mismo lo que se ve en un sitio, lo que se ve en otro, las noticias que llegan, la información. Hay muchos vídeos, muchas fotos en las que tú ves algo, pero cuando amplías la foto dices, ah, que no era así. Y me da igual de qué lado. No importa. Pero la primera información que llega muchas veces es la que consideramos buena. Y la primera información de vuestros hijos, ¿sabéis de dónde viene? De sus padres, del colegio. Ahora el problema es que no solamente viene de los padres y del colegio, es que también viene de YouTube, de Twitter, de... ¿vale? Están bombardeados con información. No es como antes me voy a 100 años atrás, que la información venía de un sitio, ¿vale? Y si no te gusta, ¡pam!, te convenzo. Ahora no. Ahora el niño viene y de repente puede venir con una información que no tienes ni idea de dónde la ha sacado, pero la ha comprado. Se la queda. Bien, dos cosas. El mapa que están construyendo y cómo dan validez a la primera información que les llega respecto a un tema, y con eso conforman el mapa. ¿Y qué pasa? Pues que ese mapa, en su caso, como en el de los adultos, se convierte en las reglas del juego, las normas del mundo. Los límites. Él decir, esto, que es la valla de ese señor, marca los límites de lo que es posible, de lo que es real, de lo que es factible, de lo que tiene sentido. Más allá, es imaginación, es ficticio, ni miro, es imposible, da igual. El mundo funciona así, y estos son los límites. Hay trabajo. Cada vez, no cada vez, pero... yo lo que hago es escuchar dónde está poniendo esos límites y le animo a que mire, ¿es real? ¿Es el límite? ¿Es auténtico? ¿Eso está ahí de verdad? Porque yo no lo sé. Es que tengo que acabar la ESO. ¿Tienes? ¿De verdad? Sí, claro, hay que acabarla. ¿Y si no? No, hay que acabar la ESO. ¿Y qué pasa si no la acabas? No es que yo anime a los chavales a que no acaben los estudios. Lo que hago es ayudarles a que sepan por ellos mismos si los quieren acabar o no, o si deben o no acabarlos, o qué les aporta o no. Porque esa convicción adquirida de decir hay que acabarlo es una forma muy resumida de ver el mundo. No hay que acabarlo. Puede que te interese mucho acabarla eso. Puede que sea muy útil para ti, pero no es una ley física. No es una ley del universo, inviolable. No lo es. Y como esa, traen muchos más, que son estos mapas que os estaba diciendo. Esas reglas, esto funciona así, es donde yo trabajo para ayudarles a que cambien esa visión de esta es la realidad y esto es todo lo que puedo hacer, por otra mucho más amplia, en la que se dan cuenta de que tienen mucho más margen de actuación, aunque sea mucho más margen para pensar. Con el problema de que antes viven en la comodidad de la víctima, es que hay que hacer esto porque las cosas son así. Y cuando descubren que el mundo no es tan limitado, pasan a ser responsables, porque tienen capacidad de influencia. Y entonces ya no hay que acabarla eso. Tengo que decidir si quiero acabarla eso. Cuidado, que no acabarla tiene sus consecuencias, ¿vale? En casa también, de acuerdo, todo eso hay que trabajarlo.
pero los padres estamos muy acostumbrados a educar, a llevar a los chicos con él, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, que es ley de vida, es que hay que hacerlo así. No vas a estar explicándole a un niño de 6 años cada vez que intente cruzar la calle por qué debe o no debe mirar, esperar. No, le das una voz e impides que cruce. O sea, hay que hacer eso. Yo por lo menos no conozco otra forma, pero llega un momento en que los chavales se empiezan a cuestionar las cosas. No por rebeldía, por evolución, por desarrollo. Y ahí es cuando ellos se ponen ciertos límites de cómo funcionan las cosas que a veces los bloquean. Porque claro, si yo quiero ir para allá, pero tengo un límite aquí, y otro aquí, que dice, estas son las normas y todo esto es cierto, ¿qué hago? Me bloqueo, no sé qué estudiar. No, es que no sé qué estudiar, porque no tengo futuro, eso no me gusta, tengo que hacer una carrera y ninguna me convence, se acabó. No puedo moverme. Mientras no cambie alguna de estas cosas, estoy bloqueado. O sí tengo futuro, o no tiene por qué ser una carrera, o hay una carrera que sí me gusta. Algo tiene que cambiar de estas normas de cómo funciona el mundo para que yo me pueda mover. Y yo lo que hago con ellos es ayudarles a que se las cuestionen todas las posibles. Y pasamos de un mundo en el que está todo muy bañado a un mundo en el que está todo muy abierto, pero tiene un problema. Tienes que decidir. Tienes responsabilidad sobre lo que sucede, que es la otra pata o la otra cara de la misma moneda. De me revelo, te revelas, yo decido, yo opino, yo tengo criterio, bien. ¿Qué vas a hacer con ese criterio? Porque es muy fácil decir no. ¿Y entonces qué? O sea, todo eso lo trabajamos en las sesiones y es, creo que es muy útil para el tema de encontrar a qué dedicarse, porque ellos vienen con la idea de tengo que elegir entre estas cosas y no sé cuál elegir. Y cuando se dan cuenta de que son, tienen la posibilidad de hacer muchas más alternativas. Y muchas son buenas, y muchas son válidas, ya tienen la responsabilidad de elegir. Por ejemplo, ¿qué serían unas convicciones de estas que están en el mapa que provocan una limitación fuerte? Una convicción que los limita, en este caso dos. Tenemos estas dos. Hay un único camino para cada destino y hay un único destino para cada camino. Es decir, si yo quiero ir allí, tengo que elegir este camino. Y si elijo este camino, es para ir allí. No hay más. Echando un vistazo a estas dos convicciones. Imaginaros una persona que va por la vida convencida, en términos absolutos, de que esto es cierto. De que para ir a un destino, si yo quiero conseguir algo, solo hay una forma de hacerlo. Y que si yo hago una elección, esa me va a llevar inexcusablemente a un destino concreto. No me ha quedado demasiado complejo. ¿O os lo estáis pudiendo componer? ¿Cómo sería un mundo en el que, haga lo que haga, cualquier decisión que tome me va a llevar a un destino ineludible y que para llegar, por ejemplo, pues para dedicarme a cuidar animales, tengo que estudiar veterinaria? Y solo vale estudiar veterinaria. Solo. Y si estudio veterinaria es para tener una clínica. Solo. Es decir, un único camino para un destino y un único destino para cada camino. Eso es un ejemplo de dos convicciones que en principio no parecen relevantes, pero que pueden llegar a bloquear a una persona. Es que me gustaría estudiar veterinaria, pero no quiero abrir una clínica. Si voy con estas dos ideas fijas, estoy atascado. No me planteo estudiar veterinaria para otra cosa. No, no, porque es únicamente para abrir una clínica. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo planteo? Bueno, perdón, ¿qué tensiones puede provocar esta combinación en una persona? Pues claro, si alguien va con eso así siempre por la vida, se encuentra con que, y si el camino no me gusta, ya lo he empezado. Voy a llegar allí, quiera o no quiera. ¿O qué pasa si cambian las reglas del juego? ¿Qué significa que cambian las reglas del juego? ¿Plan Bolonia? O sea, algo que me cae el camino de repente hace todo y se mueve y lo que yo quería hacer ya no, y ya no está de moda no sé qué, y ahora resulta que tal profesión ya no es de futuro, o hay otra cosa que me gusta más, que también puede suceder. O si sucede,
lo impredecible. Nadie esperaba que esto pasara, pero pasa. Es decir, que el camino cambie. Claro, si yo voy con esas dos convicciones por la vida y pasa alguna de estas cosas, puede ser terrible. Así que lo que yo propongo es algo un poquito más flexible. La realidad cambia y el camino está repleto de decisiones. Es lo que yo les propongo. ¿Os encaja esto? ¿Vale? Cada vez más. El camino cambia y el mundo y el camino está lleno de decisiones. Esto es una convicción que da mucha más libertad. Pero claro, es lo que decíamos antes, con la primera es muy fácil tomar decisiones cuando consigues tomarlas. Eres un poco víctima de ese contexto. Aquí, como que tienes mucha más libertad y responsabilidad. Como que yo puedo estar eligiendo constantemente. Qué cansado de las circunstancias, es más fácil. Yo he entrado en esta empresa porque no había otra. Ah, soy infeliz, sí, pero es que no había otra. No son mis decisiones. No, yo aquí no he tenido nada que hacer. Soy víctima. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que yo hago con los chavales es ayudarles a dejar de verse como víctimas y más como responsables de lo que están viviendo. Otra convicción que pueden traer. No puedo caminar sin saber exactamente dónde voy. Es decir, yo no puedo dar un paso si no tengo claro dónde estoy yendo. Hasta que no sepa dónde voy, no voy a mover los pies. No tiene sentido. Si yo no sé si voy a esa silla o a esa puerta, no voy a empezar a andar. No. ¿Tiene sentido esto para vosotros? Es decir, no empieces a andar hasta que no sepas dónde vas. En algunas circunstancias imagino que sí. Pero llévalo al extremo. ¿Qué pasaría si lo llevas al extremo? A lo mejor que no das un paso hasta que no tienes toda la información. ¿Esto os ha pasado? ¿Esto les ha pasado a vuestros hijos? El decir, sí, sí, a mí me gusta eso, pero hasta que no tenga muy claro dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, de qué me voy a ganar la vida, cómo va a ser mi trabajo, dónde voy a vivir, quién va a ser mi pareja, el nombre del perro, cuántos hijos voy a tener, cada cuántos kilómetros le voy a cambiar las ruedas al coche que voy a comprarme dentro de 12 años. Hasta que no tenga eso claro, no, te acompañan a conocer la universidad. Pero vamos a ver, va. ¿Cómo vamos a ir a ver la universidad de aquí si todavía no sé si le voy a poner ruedas de lluvia al coche dentro de 20 años? No. Por lo tanto, esa es una convicción, eso es una interpretación metida en el mapa que puede provocar bloqueos. Puede provocar que no des un paso hasta que no sepas que tendrás éxito. Interesante, esto también lo he visto mucho. Es decir, sí, me gustaría, pero es que de eso no sé si voy a poder vivir. Yo hasta que no tenga claro que el paso que voy a dar me va a llevar al éxito, no lo voy a dar. Hijo, tienes 42 años y dices, ya, pero es que hasta que yo no sepa, no lo veo. No, ¿las lentejas están ya? No daré un paso hasta diseñar mi futuro al milímetro. ¿No? Lo de las ruedas, ¿qué ruedas le pongo? Hasta que no tenga... Es que no voy a avanzar. Es decir, no daré un paso. ¿Qué es lo que yo propongo? El destino que imagine solo es una posibilidad. Esta frase tiene mucho más contenido del que imagináis. Os voy a proponer algo. A ver si... Bueno, os voy a proponer algo. Pensad en algo que queráis conseguir. Una cosa que queráis. Yo quiero esto. Quiero no sé qué. Desafío aquí, delante de las cámaras, a que alguien lo diga en voz alta y yo le demuestro que no es cierto. Sí, por si hay dudas, voy a repetir, por si no os estáis creyendo lo que digo. Dime una cosa que quieres conseguir para ti y yo te voy a demostrar que no es cierto. ¿Alguien se anima? Yo quiero esto y te voy a demostrar que no es cierto. ¿No? Dime. A los 50 no vale, ¿no? Dale. La jubilación a los 50. La jubilación a los 50, de acuerdo.
Tú quieres la jubilación a los 50, ¿vale? Por querer. Venga. Supongamos que un vecino tuyo te ha dicho que quiere la jubilación a los 50. ¿Para qué quieres la jubilación a los 50? Bien. No, no, está bien, no respondes, no hace falta. Lo importante es que tú tengas la respuesta. ¿Tú sabes para qué lo quieres? ¿Tú te imaginas lo que vas a conseguir con la jubilación a los 50? ¿Te ves a ti mismo? Si tú pudieras conseguir todo eso sin necesidad de jubilarte, ¿te valdría? Sí. Por lo tanto, no quieres jubilarte a los 50. Lo que quieres es lo que te aporta, según tu forma de ver el mundo, la jubilación a los 50. Tu destino es una posibilidad, es una opción. Tú quieres otra cosa. Ahora voy a... No has dicho esto, me lo voy a inventar. Tú quieres jugar al mus con los compañeros o al tute, tú quieres tener las tardes libres, tú quieres disfrutar del paseo por la montaña, tú quieres no tener problemas de dinero, tú quieres saber que vas a tener un ingreso, aunque sea bajo, pero que no vas a tener la presión del trabajo. Tú quieres eso y crees que lo vas a conseguir jubilándote a los 50. Por lo tanto, lo que tú has elegido no es lo que tú quieres, es la forma en la que crees que conseguirás lo que quieres. Es una herramienta, es un paso intermedio, es una posibilidad. Si hubiera otra forma de alcanzar eso que hay más allá, también te valdría. Es decir, el niño o la niña que quiere ser veterinaria no quiere ser veterinaria. No quiere sacrificar perros. No quiere curar heridas abiertas. No quiere tener que decidir ciertas cosas. No quiere tener que limpiar la clínica después de una operación. No. Quiere otras cosas. Quiere cuidar animales. Quiere salvarles la vida. Quiere mimarlos. Quiere el cariño. A lo mejor se puede conseguir de una forma que no sea siendo veterinaria. Averiguar. ¿Para qué vuestros hijos quieren lo que quieren? Porque a lo mejor están empeñados en que quieren una cosa. Pero eso solo es una posibilidad. Cuando una persona tiene muy claro lo que quiere de una profesión concreta, yo me hago la idea de que tiene muy claro qué va a conseguir. O lo ha visto en alguien, o tiene un referente. Pero algo hay ahí que piensa que siendo esa profesión le va a servir. Ahí está la auténtica información que moviliza. No en la carrera, sino el para qué lo quiere. Por lo tanto, el destino que te imaginas solo es una posibilidad. Seguro que hay más opciones. Gracias. Otra. Estas son las opciones y tengo que elegir una. Estas dos cosas son ciertas. Y esto, mucho me temo que los que están intentando encontrar carrera están aquí. Esto es lo que hay y tengo que elegir una. Punto. Ven el mundo, aparte de cómo lo han aprendido, y fíjate que cuido la palabra, no he dicho cómo se lo han enseñado. Ven el mundo como lo han aprendido. Y es, estoy enfrente de 20 puertas y debo elegir una. Lo que no se dan cuenta es que detrás de las puertas no hay nada. Es diáfano. Si os acordáis de un buen amarillo, me acaba de venir la imagen. Que tenía que atravesar una puerta que no era nada, era un decorado con unas puertas y ya está. O sea, podías hacer así y pasabas, ¿no? Pues algo así. Tengo que elegir una opción. Estas son las opciones, no hay más. Tengo que elegir una. ¿Eso no es un poco limitante? ¿No es un poco limitado? ¿No es un poco estresante? ¿Quién trabaja aquí de aquello que estudió? Uno, dos, tres... ¡Wow! Sorprendente, gracias. Casi, bueno, no sé si la mitad, pero un tercio sí. Y aún así me quiero jubilar. Esa es otra. Esa es otra cosa. Precisamente, no sé si es tu caso, pero a colación, es tan importante que sepan para qué quieren lo que quieren, para que cuando lleguen sepan si lo han conseguido. Yo quiero esta profesión, ya lo soy, pero no me llena. ¿Sabías para qué la querías?
si no te está llenando, es que lo que tú querías conseguir no estaba ahí, o en esa profesión, o en esa empresa, o en esa carrera. Pero bueno, aparte de eso, es muy limitante la idea de tengo estas opciones, son las únicas que hay, y debo elegir una. Y en eso yo creo que está la mayoría de las personas que tienen que hacer una elección. Creen que solo existen las opciones que conocen y creen que están obligados a elegir una. Y ni lo uno ni lo otro. Lo siento, padres, madres, no es cierto. No están obligados a elegir una. Podéis obligarles a elegir una. Podéis intentar obligarles a elegir una. Pero no están obligados, no hay una ley universal que así lo dicte. Hay muy pocas cosas a las que una persona está obligada. No voy a ir por ahí, quien se anime, hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de un señor que llegó a una conclusión después de compartir espacio en un campo de concentración. Y una de las conclusiones a las que llegó fue: no se puede obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Y lo dijo una persona en un campo de concentración, llegó a esa conclusión. Si puedes convencerle de que quiera, con coacciones, con amenazas, ¿no? Pero bueno, eso por otro lado. Es que el concepto de obligación a mí me atrae especialmente. Y esto es para vosotros. Punto 1. La certeza es el final de la investigación. La certeza es el final de la búsqueda. Cuando estamos convencidos de que algo es cierto, dejamos de investigar. Es decir, había un científico que, bueno, ¿conocéis la historia de la araña que se quedó sorda? No. Sí. Pues una araña que el científico la enseña a venir a andar y tal, y la llama y viene. Y le fue quitando patas hasta que ya cuando le quitó todas las patas la llamaba y no venía. Y entonces el científico apunta, pues la araña sin patas se queda sorda, ¿no? Es evidente. ¿Qué ha demostrado? Tengo esa certeza y os dejo de investigar. ¿Qué podría hacerlo con una rana? ¿Con una rana? Claro, yo he llegado a la misma posición, pero no antes. También. Con una rana habría llegado antes. Cuando estamos convencidos de que algo es cierto, dejamos de investigar. Y ya está. Y esto en los chavales es brutal. O sea, que una niña diga que tiene problemas porque es vaga, le pregunte, ¿por qué sabes que eres vaga? Y dice, porque me lo han dicho mis padres y no tengo más fuente de información que esa, y lo doy por bueno. ¡Wow! A mí personalmente se me cae el alma a los pies. Porque no digo que no lo seas, pero no lo sabes. No lo has fundamentado. En cualquier caso, en contraste de lo anterior, yo animo a que os deis cuenta de esto. Cuando el chaval está convencido de algo, deja de investigar más para allá. Si está convencido de que las carreras que tiene son las que hay y ya está, va a dejar de buscar más carreras. Es importante trabajar con ellos la duda y la motivación. La motivación ya la hemos visto antes. ¿Para qué quieres lo que quieres? Y la duda. Es decir, papá, mamá, es que de estas 10 carreras no me gusta ninguna. Duda. ¿10? ¿Carreras? ¿Qué más hay? ¿Qué más carreras hay? ¿Y qué más hay que no sean carreras? La certeza es un muro ante el cual te paras. Y los padres podéis, con vuestra curiosidad, vuestras preguntas, ayudarles a romper esas certezas. Escuchad qué certezas, qué convicciones están diciendo vuestros hijos, porque ahí está su bloqueo, en lo que ellos consideran que es cierto. No puedo estudiar esto porque de eso no me voy a ganar la vida. Muro. ¿De qué manera eso no es cierto? Y fíjate, no lo digo para que los animéis a estudiar cosas que luego no les valgan, no. Animo a que les hagáis dudar, para que asomen la cabeza detrás de esa convicción y sean capaces de mirar más allá. ¿Y si resultara que sí? Y en ese camino exploratorio, fuera de esas vallas que habéis visto antes, pueden encontrar un montón de información. Pero si se paran en el momento en el que dicen, esto es así, todo lo que han descubierto, todo lo que podrían descubrir que hay detrás, no lo ven, porque no se están paseando. Pues una de las cosas que podéis hacer con ellos es, hay algo que puede ser un poquito complicado, y es, a partir de esas certezas, ayudarles a dudar, a explorar terrenos que no os gustaría que exploraran, de, oye, ¿cómo se puede vivir de malabarista? ¿Vale? Pero con un pie donde queréis más o menos que sigan, ¿vale? Para que después de explorar, vuelvan. Pero el hecho de explorar, que es lo que yo hago con ellos muchas veces, les da un montón de información. Por ejemplo, averiguar para qué quiere eso. ¿Qué espera que suceda?
cómo se imagina su vida, qué le va a aportar, qué quiere tener gracias a eso. Y cuando tenga esa información, es posible que podemos utilizar esa información para otras cosas. No estoy diciendo que me parezca bien que te tiñas el pelo de amarillo y te vayas a hacer surfing a Australia. No. Pero gracias a que has dicho que lo querías, hemos descubierto qué te motiva de ahí. Ya tenemos información sobre ti, podemos venir. Yo esto lo hago en las sesiones. Y es mágico. Porque en casa no les está permitido, ellos mismos no se permiten explorar posibilidades imposibles. Porque eso no va a ser así. Y entonces no tienen la información a la que podrían acceder. Si hubieran tenido una conversación sobre, oye, ¿qué esperas que suceda? Con eso que no lo vas a elegir, ¿vale? Pero ¿qué esperas que sucedería? Cuéntame, vamos a acompañar, a descubrir qué motivación hay detrás. La duda y la motivación es lo que le va a permitir encontrar opciones que parecía que no había. Esto de la duda y la motivación hila con esto que tenéis aquí en pantalla. Ahora sí, os necesito. Necesito que me digáis, ¿de qué color es la mesa? ¿Cuántas patas tiene? ¿Cuántas patas? Marrón. ¿Qué tipo de mesa es? De madera. ¿Para qué se puede usar esa mesa? Para comer. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro de vuestros hijos? Que pueden ser cocineros. ¿Que pueden qué? Ser cocineros. Que pueden ser cocineros. Pues tiene mucho que ver, porque si se habéis dado cuenta, mi curiosidad ha dirigido vuestra conversación. Mi curiosidad ha dirigido hacia dónde estabais mirando. Mis preguntas han dirigido vuestro pensamiento. Vuestra curiosidad como padres puede ayudarles a dirigir su mirada. La curiosidad, no la directividad. Es decir, os animo a que tengáis curiosidad por saber unas cosas que os voy a contar, porque vuestra curiosidad será la llave para que ellos observen. Porque si yo pongo eso y sigo para adelante y a nadie le importa la mesa, nadie se fija en la mesa, pero ha sido mi curiosidad ficticia, porque yo sabía que ahí había una mesa, la que ha provocado que empecemos a hablar de eso. Y a lo mejor muchas veces queréis que vuestros hijos hablen con vosotros de ciertas cosas. Pues tal vez el paso sea tener auténtica curiosidad por saber qué hay ahí de ellos. Pero cuidado, porque esa curiosidad tiene una responsabilidad. Me explico. Es posible que penséis que cuando le haces una pregunta a vuestro hijo o vuestra hija, él tiene la potestad de no responderla. ¿Os da esa sensación? ¿Que le hacéis una pregunta y él o ella pueden decir, no contesto? ¿Sí? Pues os voy a plantear otro desafío. Os voy a hacer una pregunta y os voy a pedir que utilicéis vuestra libertad de no responderla. ¿Vale? Es una pregunta sin importancia. ¿De qué color es esto? ¿Quién no ha respondido? ¿Tú no has respondido? ¿Ninguna? ¿Tú tampoco has respondido? ¿A qué le llamas no responder? ¿Has pensado negro? Ah, perdón. ¿No has hablado? ¿Has respondido? ¿No? ¿Es posible? ¿Alguien ha conseguido no responder? ¿Cuánto es 3 por 15? ¿Alguien no ha visto 15? Es más rápida vuestra mente que vuestra intención de no responder. Es que es de letras. Es que puedo decir el origen de los números 3 y 15. Pero multiplicarlo no. Así que cuidado hacia dónde dirigís vuestra curiosidad, porque tenéis la responsabilidad de hacia dónde están mirando vuestros hijos. Yo quiero estudiar eso. ¿Y de qué te va a servir? Cuidado, que puede ser que parece que estoy preguntando de qué te va a servir para que él se lo imagine, ¿no? Pero es que he dicho la curiosidad, no la pregunta literal, porque cuando comunicamos decimos muchas más cosas. Es que no sé cuánto. ¿Y eso para qué te vale? ¿Qué le estás diciendo? ¿Vale? Entonces, tenéis una responsabilidad con vuestra curiosidad, que también es una herramienta que podéis usar. Ahí tenéis un motivo, pero hay otro más potente, y es que cuidado con la realidad que estáis haciendo que vuestros hijos imaginen. Esto ya va para nota, ¿verdad? Así que, para ilustrarlo, os voy a hacer otra pregunta. A los que estáis aquí. Atención, pregunta.
¿De qué color vas a pintar tu nave espacial? ¿Qué color? Plata. Plata. ¿Colores? Roja. Esto ya lo he vivido, no me engañáis. ¿Colores? Roja. ¿Ninguno? Plata. ¿Más colores? Roja. Amarillo, verde, roja. Bien. ¿Son colores que habéis pensado de verdad o me estáis mintiendo? Bien. ¿Hay quien no ha pensado colores? ¿Vale? De los que sí habéis pensado colores. ¿Qué nave? ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto una nave? Aparte de esa. ¿Os dais cuenta, incluso los que no habéis, los que creéis que no habéis pensado ningún color, que no os ha salido azul, aunque no habéis visto la nave, pero caray, el color ha venido solo? O sea, no sé por qué. ¿Os podéis imaginar que la mayoría sí habéis visto una nave, sí le habéis puesto un color? Pues cuidado con vuestra curiosidad, porque hace que los chavales vean esa realidad que a lo mejor os preocupa. Hacia donde dirigís vuestras conversaciones, provocan que vuestros hijos se vean en esas situaciones. Y ahora haced memoria, ¿qué tipo de situaciones provocáis que aparezcan en sus cabezas? ¿De optimismo o de desastre? Es que mi hijo no está motivado y fíjate la cantidad de veces que le he dicho lo mal que lo va a pasar. Dirigid vuestra curiosidad a sitios más útiles. Para lo cual, ahora os voy a pedir que hagamos entre todos una demostración que dé cuerpo a todo esto que hemos estado hablando, incluido lo de la curiosidad. No os voy a pedir participación en voz alta, ¿vale? Pero sí os voy a pedir que, si fuera posible, lo apuntéis, porque os voy a hacer preguntas. Y os voy a pedir, quien tenga la posibilidad, que coja un papel y un boli. Yo he traído bolígrafos, no sé si tengo papeles, pero puede que alguno. Y voy a haceros preguntas. Si os animáis, lo respondéis y os lo lleváis a casa. En sí, las preguntas no son relevantes, solo son para ilustrar el poder de la curiosidad bien orientada. La parte teórica. Ahora quiero que viváis la diferencia. Vale, confirmo que tengo bolígrafos, pero no papel. Hay dos casos. Ah, vale. Esto es como los martillos, tienes que dejarlo despacio, sin asustar, y ellos puede que se vayan a acercar. Si de aquí nuestro voluntario sale sin saber si quiere hacer historia, yo pido disculpas, pero seguro que es por su culpa. Sí, porque es una de las cosas que sucede muchas veces, que los chicos vienen buscando una solución y lo que se llevan son muchas más dudas. Es mucho más terreno sobre el que trabajar, pero por lo menos un terreno sobre el que se pueden mover. Vienen atascados por las convicciones y se van con un enorme espacio de dudas sobre el que poder moverse. ¿Lo tenemos? Sí. Venga. Primera pregunta. ¿Cuál es tu problema? Esa decisión está asociada a un problema. Esa cosa que quieres hacer está asociada a un problema. ¿Cuál es el problema? Si no hubiera problema, no tendrías necesidad de tomar una decisión, ni una cosa que quieres hacer y no haces. La razón por la que os pido que lo escribáis, por tanto, os lo he dicho, es porque así reflexionáis la respuesta y os la podéis llevar. La verdad es que llevároslo en sí, bueno, puede ser útil o no, pero lo importante es que os hace reflexionar. Si no lo estás apuntando, pues os pido el esfuerzo de mentalmente responder. ¿Vale? Es lo que va a dar sentido a todo lo que hemos hecho hasta ahora.
¿cuál es tu problema? Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas así? Tercera pregunta. ¿De quién es la culpa? Cuarta pregunta. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con este asunto? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en torno a esto? Y última pregunta, ¿por qué no lo has resuelto aún? He aquí un bonito espacio de reflexión al que estamos muy acostumbrados. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Cuéntamelo. Con detalles. Toda la mierda. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Y quién es el culpable de eso? Vamos. Hay un cop, tú, seguro. Si no lo has cambiado, es que tú, algo hay que tú no lo estás cambiando porque no quieres. ¿Y cuánto llevas así? Ah, no me digas. ¿En serio? Es un buen problema, ¿eh? Y con todo lo que te ha pasado en torno a esto, ¿por qué no lo has cambiado aún? ¿Os suena este proceso de indagación? ¿Os resulta familiar? Es muy cultural. Es muy aprendido. Yo lo reconozco, por lo menos. ¿Qué os ha aportado estas preguntas? ¿Alguien le ha aportado algo nuevo? ¿No? ¿Nada? ¿En serio? ¿Con tanta indagación? ¿Qué? Ah, ya no lo ves como un problema. ¡Wow! ¡Tenemos un cambio! Tenemos un cambio, de repente ya no es un problema. Bueno, qué bueno. Pues dadle la vuelta a la hoja o similar, porque tengo unas pocas preguntas más para ver qué pasa. Primera pregunta. ¿Qué es lo que quieres? Los que no estáis apuntando, haced el esfuerzo de imaginar, tengo mi duda, tengo mi problema, ¿qué es lo que quiero? ¿Lo sabéis? ¿Tenéis claro qué es lo que queréis? Y si lo tenéis claro, ¿sabéis qué mejorará en vuestra vida cuando lo consigáis? ¿Qué va a cambiar cuando logréis eso? Y no solo eso, en torno a este problema o a esta cosa que estáis pensando, ¿qué os gustaría ser capaces de hacer? ¿Hay algo que digáis, es que si yo consiguiera esto, ¿qué es eso que os gustaría ser capaces? A ver, que no entiendo la pregunta. ¿Qué gustaría ser capaz de hacer con respecto a qué? ¿A esto? ¿Qué es esto? Esto no existe. Claro, dependiendo de lo que cada uno haya esto puesto. No existe. Dependiendo de lo que cada uno haya puesto. ¿Esto o lo de antes? Lo de antes es el problema. Esto es. Esto no tiene nada que ver con lo de antes. Ah, ¿no es lo mismo? En mi caso no. Absolutamente nada.
Espera, no se parece en nada, esto a lo bien. O sea, lo primero es un problema, a partir de ese problema hemos empezado a pensar, y estas preguntas que versaban sobre ese problema... No, perdón, perdón, ¿esto quién lo ha dicho? Aquí, esto que veo aquí no tiene nada que ver con lo que ponía nada del problema. ¿Y cuál es la diferencia? Toma. O sea, ¿no tiene esto? No, pero no. ¿En serio? ¿A alguien más le sucede esto? ¿La situación es la misma? ¿Qué situación? Estamos hablando cuando antes pedí una decisión o algo que quieres cambiar, ese algo, ese contexto, ¿es el mismo? ¿El mismo que qué? El mismo de la primera ronda de preguntas. A ver, que estamos viendo un problema. Antes era, ¿qué querías hacer? ¿No? Algo que tienes que hace mucho tiempo que quieres hacer y no haces. Bien. ¿Vale? Échale para atrás la dificultad. Dime. No, échale para atrás. ¿Es esto? Antes, ¿cuál es tu primera? No, espera. Para atrás es esto. ¿Esto? Ahí. Aquí. Ahí. Algo que tienes pendiente de hacer. Ajá. Algo que tienes pendiente de hacer. Bien. Respecto a eso que tienes pendiente de hacer, os animaba a preguntaros, ¿cuál es tu problema? Vale. Si quieres hacer algo, hay un problema social. He considerado esa premisa. Vale. Ahora lo que te estoy preguntando es, respecto a eso que quieres hacer, ¿qué quieres conseguir? Si quieres hacer algo, estás persiguiendo un logro. Quieres conseguir hacer algo. Sigue. Sigo. ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema, con la situación tal como está? ¿De quién es la culpa de que eso esté como está? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con eso tal y como está? ¿Y por qué no lo has resuelto aún? Eso. ¿Vale? Ya eso. Ya hemos recogido el papel y hemos recogido el bolígrafo. Ahora sacamos otra cosa totalmente diferente. Ahora cogemos el mismo ejemplo, que era esto, y sobre esto te pregunto, ¿qué quieres conseguir? Lo otro preguntaba, ¿cuál era tu problema? ¿Cuál era el problema? Aquí te pregunto, ¿qué es lo que quieres conseguir? Es que no tiene nada que ver con una cosa, en mi caso, por ejemplo. Eso espero. Absolutamente nada. Eso espero. Que no tenga nada que ver, pero como no estamos hablando de la situación concreta, me voy a quedar con el trastero. ¿Cuál es mi problema? Que el trastero está desordenado. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido? Que un día lo abrí y me cayó encima un sombrero. ¿Qué quiero conseguir? Hablando del trastero, que esté ordenado. ¿Vale? Seguimos hablando del trastero, pero efectivamente no tiene nada que ver. Pero seguimos hablando del trastero. La diferencia es que antes te preguntaba sobre el trastero, tal y como está, y ahora te pregunto sobre el trastero, tal y como quieres que esté. Efectivamente, dependiendo de qué situación haya planteado cada uno, las diferencias pueden ser mayores o menores. A donde yo quiero llegar es que viváis la experiencia de focalizaros aquí y la experiencia de focalizaros ahí. Por eso, cuando tú decías, es que es muy distinto, digo, efectivamente. Y cuanto más distinto sea, más razones hay para lo que va a venir ahora, que ya lo paso un poco más rápido. Pero bueno, no tan rápido. ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer? En el caso del trastero es ser capaz de ponerme un día por la tarde, ¿vale? Cosas que yo hago para resolver esa situación que tenía y que me llevan a la solución que deseo. Pero que no puedo hacerlo ahora mismo por lo que sea. Por eso digo en términos de qué te gustaría ser capaz de hacer. Aceptando que no estás pudiendo. ¿Vale? ¿Qué necesitas que suceda para acercarte a ese objetivo? Esta pregunta ya es más complicada. ¿Voluntad? Por ejemplo, que suceda, tener tiempo, ¿qué os gustaría que sucediera? Como si no fuera cosa vuestra, ¿sabes? Mira, yo sé lo que tengo que hacer y ya he respondido a estas preguntas. Si sucediera eso, esa cosa... Que alguien lo recoja. Que alguien lo recoja. ¿Vale? ¿Le estáis poniendo respuesta a esta pregunta? Porque la que viene ahora va a colación. ¿La tenéis? ¿Tenéis algo que os gustaría que sucediera? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer para que eso suceda? ¿Cómo puedes influir para que alguien lo recoja o para tener tiempo?
Y ahora viene la pregunta, ¿qué hay de distinto en las primeras y en estas? Tú. ¿Eres tú? Tú, el que hace tú, el que piensa tú, el que propone tú, el que... ¿Qué más? El que prepara el camino para que eso ocurra. El que prepara el camino para que eso ocurra. Voluntad. La voluntad. Son preguntas, ¿eh? En las preguntas no está la voluntad. En las preguntas está la curiosidad. Que cambia de un problema a una solución. De un problema a una solución. Una solución, ya estás compensando en... Sin embargo, a ver, os prometo que no va a haber una segunda pregunta, ¿de acuerdo? Pero me gusta palpar un poco esto. ¿A quién le ha supuesto, en mayor o menor medida, un cambio respecto a su enfoque? Estas preguntas. ¿A quién le ha supuesto un cambio? Sí, a mí me ha resultado mucho más difícil desde aquí que desde... Más difícil desde aquí. Sí. ¿Y a alguien le ha servido para su problema real? Los que habéis respondido a las preguntas, ¿alguien ha dicho, oye, pues visto de esta forma he descubierto algo? De víctima, de ser responsable, ser víctima de las circunstancias porque son así, a ser responsable de en un terreno en el que hay muchas cosas que hacer, en el foco en el problema y el foco en la solución, en el pasado y en el futuro. ¿Veis que las otras preguntas iban todas al pasado y estas hablan todas del futuro? Las primeras preguntas estaban focalizadas en el porqué de esto y estas están focalizadas en el ¿para qué? ¿Cuáles son las que motivan? ¿Cuáles son las que animan? ¿Cuáles son las que te llevan a moverte? Si vuestro hijo os dice que quiere dejar de estudiar y queréis utilizar esto para ayudarle a descubrir algo, ¿cómo se os ocurre que lo podéis hacer si alguien viene y dice, mira, quiero dejar de estudiar? La primera pregunta que se nos vino, uy, estoy hablando de mí, es un ejemplo real, es ¿por qué quieres dejar de estudiar? Pero eso está como en el primer grupo de preguntas, ¿no? Vámonos al segundo. ¿Para qué quieres dejar de estudiar? ¿Qué más? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo ¿Cómo va a mejorar tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? ¿Qué intenciones tienes? ¿Para qué crees que es bueno para ti dejar de estudiar? Pues decía que es un ejemplo real, que me pasó a mí una semana antes de empezar segundo de bachillerato. No quiero hacer bachillerato. Y entonces le preguntamos, ¿para qué? Y cuando él dio sus motivos y dio sus explicaciones, le dijimos, eso es lo que quieres conseguir, y cuando le dio forma, porque no le había dado forma, y dijo, quiero este futuro para mí, dijo, necesito bachillerato. Pero no le había dado forma todavía. Pero bachillerato no le gustaba, ni a él, ni a mí, no iba a decir a nadie, no, hay gente a la que sí. Pero quería otro futuro. Cuando dio forma a ese futuro, cuando le permitimos esos 20 minutos que dura aquella conversación de vamos a inspeccionar ese mundo, eso que os decía antes de ayudarles a asomarse a ese lado que no queréis que estén, pero vamos a ver qué hay y luego si queréis volvéis. Eso, romper esas convicciones, romper esos esquemas, ese mapa, es lo que va a ser permitir que él descubra cosas que antes no había descubierto, y para eso el foco debe estar aquí, en lo que él quiere conseguir, en qué va a cambiar de su vida. Dice, quiero no sé a qué dedicarme, o quiero dedicarme a esto, pero no estoy seguro, o a estas dos cosas. Decía en el vídeo que vais a ver mañana, decía una niña, no sé si decía, quiero o terapeuta o algo de química. Algo así. ¿Y cómo va a cambiar tu vida? ¿Aquí o allá? ¿Cómo te imaginas tu vida? No por qué estudias una cosa o por qué quieres la otra, no. El por qué no mola, es una pregunta muy incómoda. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estás así sentado? ¿Por qué te has puesto esa ropa por la mañana? Es como decir, te lo tengo que explicar, te tengo que justificar de verdad todo esto, déjame en paz. Ahora, ¿para qué estás sentado así? ¿Para qué has venido? ¿Para qué te has puesto esa ropa? Es mucho más fácil. Habla mucho sobre la motivación, sobre el interés de la persona y lo que quiere alcanzar. El por qué es la justificación, es como que tengo que defenderlo.
Este segundo grupo de preguntas van en esa línea, en averiguar la motivación de la persona. ¿Para qué lo quieres? Y con un ejercicio así, en talleres como estos, se han resuelto problemas de verdad. Cuando hemos tenido más tiempo, las preguntas se han masticado más, ha habido gente que ha dicho, bueno, aquí ha habido una persona que ha dicho que se ha dado cuenta de que el problema no lo es, eso también ha sucedido. Por cierto, es la segunda vez en mi vida que me sucede que con las preguntas malas alguien llega justo a esa conclusión. Bueno, la otra vez fue, no quiero. Quería una cosa y haciendo esto se dio cuenta y dice, no, es que no quiero, estoy bien como estoy. También las otras parece ser que sirven, pero lo que yo quiero contaros son las futuro y motivación. Vale, por terminar, que sí, que esto va a terminar, lo prometo. Os dije que veríamos las preguntas del principio y cómo todo lo que hemos estado viendo ahora se puede aplicar. Primera, no sé qué estudiar. Levanta la mirada. ¿Qué significa esto? Pues esto significa una cosa que se me ocurrió esta mañana, que me llamaron a traición de la radio. Me dicen, oye, vas mañana a Calahorra, sí. Una entrevista, digo, bueno, ¿cuándo? Dice, ahora, digo, ya. Venga. Y allí me hicieron una pregunta que no sé cuál fue, pero me gustó mucho la metáfora o el símbolo que utilicé. Y es este, es el de una persona que va andando, y va andando teniendo muy claros los pasos que está dando, ¿vale? Y sabe muy bien hacia dónde puede ir. Lo que no sabe es para qué quiere ir, porque no ha levantado la mirada, porque no sabe dónde está yendo. Y entonces ahora les pedimos, ¿ciencias o letras? ¿Bachillerato 1, 2, 3 o 4? Elige carrera. Vale, tengo muy claras cuáles son mis opciones. ¿Para qué? Y recordar las convicciones del principio, esas limitantes. No digo que sea un para qué al detalle, pero saber por lo menos si quiero calor o frío. Si quiero irme de vacaciones y no tengo muy claro hacia dónde voy a ir o los pasos que tengo que dar. Paso número uno, vete a la agencia de viajes. O vete a internet a buscar no sé qué. Lo tengo muy claro, sí. Pero como todavía no sé si quiero mar o montaña. A ver, que no te he dicho si quiero irme a Sitges o a Cádiz. Pero quiero mar. Vale, pues ya salgo. Pues, ¿qué es aquello que se supone que les permitimos con lo de ciencias o letras? ¿Vale? Pero, en cualquier caso, esa inquietud no consigo. ¡Ay, va! ¡Vuelve! Vale. No sé qué estudiar. Levanta. Pero no levantes a la carrera, no, no, no. No levantes a la universidad, no. Ni a la FP, ni al emprendimiento, que hay muchas más opciones aparte de la universidad. No, levanta más. Levanta. Dentro de 15 años, si todo sale moderadamente bien, ¿cómo te ves? Moderadamente bien. No me escucharéis decir, porque tú lo puedes todo. Porque podrás conseguir lo que quieras porque eres la caña de España. No. Si las cosas salen, vale, más o menos, ¿dónde? Ah, pues mira, y ayudarle con esa indagación a futuro, a intereses, a motivación, a qué cambiará en tu vida, a qué te aporta, a qué ganas, a futuro. ¿Cómo te ves? Y desde ahí, a lo mejor es más fácil, desde donde quieres estar, mirar para atrás y decir, necesito eso, eso y eso. Pero cuidado, que hay otra convicción que mis padres me han ayudado a cambiar, que no hay un camino único para cada destino y un destino al que te lleva cada camino. Hay multitud de opciones que puedo elegir. Puedo empezar a andar sabiendo más o menos a dónde voy, pero andar, no pararme. Tengo que levantar la vista. Si no, no sé hacia dónde voy. No consigo centrarme en estudiar. Esta que es la que les dije que más me gustaba. ¿Para qué quieres estudiar? Y es de nuevo lo mismo. Levanta la vista. Componte un futuro más o menos realista, más o menos válido, y descubre si quieres estudiar y para qué. Y esto es gran parte del trabajo que hago con ellos. ¿Para qué quieres eso que crees que quieres? ¿Para qué quieres estudiar? Pero no para qué quieres estudiar aquí, no, más lejos. ¿Para qué quieres a 10, a 15, al tiempo que ellos pongan,
ahí tenéis una conversación muy chula, ¿vale? Escuchar el mapa que están componiendo y ayudarles a averiguar dónde quieren estar. De una forma, ahora veremos el concepto de perspectiva, de una forma un poco borrosa, pero que más o menos sepan. La tercera, no sé a qué me quiero dedicar. Primero, sal de los límites. Si tu hijo, tu hija te dice, no sé a qué dedicarme, sal de los límites. Hay más opciones que las que conoces. Sean las que sean las que conoces, hay más. Y si no, te lo inventas. A ver, que no voy a ser yo quien os diga que cada uno de vuestros hijos va a inventar un Facebook. Pero es que el otro día hablando con alguien, me decía, es que la sociedad te obliga a elegir. Digo, la sociedad es una mierda. Está el mundo repleto de ejemplos de gente y de situaciones y de cosas que están fuera de las opciones que había cuando nació aquello. ¿Me explico? Que ahora parecen opciones normales, una más, pero que hace 20 años no existían. Hace 20 años aquello no existió. ¿Conocéis Chick-fil-A? Es un modelo de negocio, de venta de ropa que antes no existía. Wallapop, Facebook, perdonad que me estoy quedando todo en lo tecnológico, pero carreras que son nuevas, tener un futuro sin una carrera. O sea, hay mil opciones. No tienes por qué saltar de slide tú solo. No tienes por qué limitarte a lo que existe. Cuando tengas claro hacia dónde quieres ir, cuando tengas más o menos claro hacia dónde, no exactamente, sino más o menos, te va a ser mucho más fácil avanzar. Entonces, ayúdale a salir de los límites, sal tú de los tuyos, y lo más importante, que se conozca, hacer memoria, qué le gusta, qué le hace vibrar, qué le interesa, qué le atrae. No lo sé. ¿Cuándo disfrutaste por última vez? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Cuándo pierdes la noción del tiempo? Hay un libro que se llama El Elemento, que habla de esto, por si lo queréis leer, de cómo una persona puede encontrar su auténtica motivación. Que se conozca, mientras no sepa para qué quiere ser veterinario, no va a tener la información que necesita para tomar decisiones en las bifurcaciones del camino. Y por último, la perspectiva, que esto es lo que os decía antes. Un dibujo con perspectiva que lo tenéis ahí, si os dais cuenta, lo que está aquí cerquita, está con mucho detalle. O sea, se ven las vías, ¿vale? Es muy grande. Pero lo que está lejos, abarca mucho más. A lo mejor aquí tienes como 20 metros en el dibujo y a lo lejos puede haber 200 kilómetros. Esta es la vida. Esto es la vida. Tú sabes lo que tienes aquí y ahora. No sabes lo que te espera allí. Pero puedes poner un rumbo de más o menos hacia dónde quieres ir. Ayudarles a averiguar más o menos hacia dónde quieren ir. Ayudarles a averiguar para qué quieren estar allí. Que cojan la información para conocerse, no para asegurarse conseguir ese futuro, porque el futuro es una posibilidad. Pero sí les podéis ayudar a que ellos sepan para qué querían estar allí. Y cuando dentro de un año el mundo vuelva a cambiar por completo para ellos, puedan decidir, porque a lo mejor su destino ya no existe. O su destino ya no es posible, o su destino es otro. Pero si se conocen y recuerdan para qué querían estar allí, podrán decidir hacia dónde quieren ir. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que se conozcan a sí mismos. Y las conversaciones que yo propongo, aparte de dejar el puño de la mano, porque si no vas a ir saltando, las conversaciones que yo os propongo que tengáis con ellos van en esta línea. Curiosear en cómo están viendo el mundo. En cuáles son las normas que creen que existen. ¿Cuáles son las condiciones que los están condicionando? Porque no hace falta que creáis que son ciertas, no hace falta que se las hayáis contado, pueden haberlas importado de cualquier sitio. ¿Cómo están viendo el mundo para estar bloqueados? ¿Cuáles son las normas? ¿Cree que debe elegir una universidad? ¿Cree que debe elegir una carrera de las que hay? ¿Cree que no puede irse a no sé dónde? ¿Cree que necesita estudiar para tener un futuro? ¿Cree que no hay futuro? ¿Cree que la sociedad huele mal? Lo que sea, ayudarles a que saquen cómo están viendo la realidad, para desde ahí cuestionárselo, para que tengan más información de la que están usando. Ayudarles a dudar de las cosas que creen que son ciertas y ayudarles a conocerse a ellos mismos, porque va a ser la única forma de que puedan, en una realidad cambiante, decidir en cada momento hacia dónde ir.
Y hasta ahí lo que yo os quería contar. Espero que os sea útil y si queréis, si me ayudas, yo estoy aquí. Muchas gracias por... Muy bien. A ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de algo? ¿Es para animarles a hacer años sabáticos para que se centren? ¿Animarles a hacer años sabáticos? A ver, acaban segundo de bachillerato, no saben lo que quieren hacer y les cuestionas, ¿vale? ¿Y por qué? Vale, pues, ¿por qué no sales del entorno este de lo que tú crees que igual deberías hacer y decide tú, ve un poco el mundo, decide, experimenta cosas y ven con la cabeza más asentada o por lo menos decidir sin ningún tipo de presión por parte de nadie que sea él? ¿Para qué crees tú que le servirá a él un año sabático? Pues le sirvió para decidir. Pero, volvió a cambiar, ¿eh? Cuando lo planteabas, claro, es que a todo lo pasado esta vez hace trampa. Cuando sí. Planteas el año sabático es porque tú crees que a él le va a servir para algo. Creía, sí. O creías que le iba a servir para algo. Por lo tanto, si tú crees que le va a servir para algo es porque tú crees que hay una carencia ahí. Yo hablaría de esa carencia. Acompañar sin dirigir no es proponerle un año sabático. Es darte tú cuenta de por qué tú crees que le puede servir el año sabático, encontrar lo que crees que le falta y hablar de eso con él. Pero desde tu punto de vista de yo creo que, dejando claro que es tu punto de vista, no la realidad. Recuerda la facilidad que tienen para convertir una opinión en una realidad. Necesito un año sabático para aclararme, porque lo he hablado con mi madre. Y ella lo sabe, me conoce. Dime. ¿Y cómo está el patio? Da un poco de miedo dejarles a su libre albedrío. Dos cosas. Imagino, si tú fueras mi hijo, ¿vale? Lo primero que te preguntaría, ¿cómo está el patio? ¿Vale? ¿Qué imagen? Esto es muy chulo, ¿eh? Os he dicho, conversad con ellos para saber cómo ven el mundo. Así se hace. Tal y como está el patio, ¿cómo está el patio? ¿Vale? ¿Cómo ve él el patio? Pero aparte, el dibujo de la perspectiva no demuestra lo que hay al final. No lo demuestra. Da miedo a los padres. Vale, entonces, ahora voy a lo segundo. Perdón, lo primero solo era un ejemplo para ilustrar lo que me consta que es complejo, y ya que lo has dicho, pues me ha parecido una buena oportunidad que no quería dejar escapar, de cómo es escudriñar el mapa del otro, o la visión del otro, ¿no? Sobre el libre albedrío, yo lo siento mucho. Igual no quieres escuchar esto. Ya lo tienen. No. ¿No tienen el libre albedrío? Ni usted tampoco. Eso es algo que no existe. Es que... Me tomaba un café contigo. Esa afirmación, y no la de pagar, sino la del libre albedrío junto a la del sentido común no existe, son dos cosas que yo no digo para no entrar en conflicto. Entonces, estoy de acuerdo en el tema del libre albedrío, lo que pasa es que... Con la diferencia de que usted, aunque no tiene libre albedrío, tiene muchos más elementos de juicio y mucha más experiencia que le ayuda a recolocar esos elementos de juicio para intentar, seguramente, acertar más veces que él, que tampoco siempre. Sí, no lo discuto. Pero yo entiendo su posición, es decir, es muy difícil que un crío, sin ánimo de ofender a nadie, con sus 17 años, sus 16, sus 15, sus 18, tome unas decisiones tan importantes como en principio se supone que son, que luego nunca son, desde su escasa perspectiva y su escasa formación, que es la que tienen, que no tienen más, porque por mucho que tú les quieras dar y por mucho que ellos quieran absorber y aprender, al final tienen la que tienen y la que pueden tener a esa edad, y con eso es con lo que tienen que tomar sus decisiones. Tú le podrás medio orientar, le podrás poner cosas para que ellos vayan quitando y vayan haciendo su camino, pero al final con unas limitaciones que en ese momento son las que son.
y que visto desde tu perspectiva, que tienes otra perspectiva que te ha dado, entre otras cosas, la experiencia, ves que están muy cojos, que no tienen libre albedrío. Bueno, o que lo tienen muy limitado. Habría que empezar por aclarar qué significa libre albedrío. Caray. Que no sé si estamos hablando de lo mismo. Entonces, yendo por partes, al decir que ya no quieren, lo que quiero decir es que al final él tiene capacidad de decidir por sí mismo lo que él decide hacer. Y lo meto en la misma afirmación en la que están muy condicionados por el aprendizaje de sus padres. Entonces, ellos deciden en base a un algo parecido a un libre albedrío que tenemos todos, lo que pasa es que tienen mucho aprendizaje vuestro, y si tienes una relación de confianza, lo que tú le digas seguramente valga mucho. Entonces, al decirte que el libre albedrío ya lo tienen, quiero decir que él, si quiere, tiene la potestad de mandarte a la porra y marcharse de casa. Por poder, pues, si quiere. Es muy duro. Para mí, es muy duro ver que hace cosas y hablo de una persona que digo, no tengo ni idea de cómo va a acabar esto que estás haciendo. Entonces, yo lo que hago ahí es compartir mi miedo. Es decir, a mí me preocupa esto. No lo dirijo, sino que comparto esa información que tengo. Te digo, yo tengo esta información. Lo que pasa es que también acepto que mi punto de vista es mi punto de vista. Y que hay una cosa, hay muchas, pero hay una que me falta que yo no tengo. Y es todo lo que hay en la cabeza de mi hijo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya me he dado muchas tortas pensando en cómo a él le afectan ciertas cosas que no le afectan ni de lejos, cómo me afectarían a mí. Por lo tanto, a veces intento dirigirlo y le impongo y rezo que cuele la imposición, porque si él supiera que puede no hacerlo, me da miedo. Pero yo sé que él puede rebelarse cuando quiera. A eso me refiero con que tener el libre albedrío. Y lo que sí he hecho con él, y ya, probad que hable en primera persona, para no sé si quiero sentar cátedra en este sentido, pero os recomiendo que compartáis con él la información que tenéis como información, como aprendizaje. Mira, a mí me pasó esto, me sucedió esto, a mí me preocupa esto, esto y aquello, esta es mi opinión. Porque si intentas convertirlo en la realidad, es decir, esto es así, si no estudias esto no tendrás trabajo, e intentas que sea una realidad, es muy probable que él lo rechace, si no encaja con su visión del mundo. Ahora, tu experiencia es tuya, es indiscutible. Tus hechos, cuando sean hechos, también son menos discutibles. No sé si eso más o menos responde. Lamentablemente no tengo la pauta, y esto, quienes tengáis más de un hijo, creo que estaréis de acuerdo conmigo. Lo que vale con uno, no vale con otro. Por lo tanto, ¿qué voy a saber yo? Lo que sí puedo saber es, en general, si tú intentas a otra persona decirle cómo es la realidad y ese cómo es no encaja con lo que él está viendo, que como usted decía, tiene su experiencia vital, tiene sus conocimientos más o menos limitados, pero los tiene. Si lo que yo te cuento no te encaja, no va a entrar. Por eso es mejor entrar desde compartir la experiencia que compartir la realidad. Es así. ¿Había usted nada? Sí, nada más que lo que en vez del libre albedrío, a mí me gusta más utilizar, ya sé que es un poco más personal albedrío, es decir, uno toma sus decisiones personales, pero casi nunca libres, porque siempre hay unos condicionantes que muchas veces no podemos controlar. Uh-huh. Vale, gracias. ¿Y tú querías decir algo? Yo, sí. Yo, ahí vamos a ir ahí. Que eso que dice que tenemos libre albedrío, yo creo que no tengo libre albedrío. Porque eso que has dicho de que, no sé qué, que ahora mismo su hijo puede mandarle a la porra, yo a mi madre no la puedo mandar a la porra, porque no tengo ni a eso. Entonces, si me voy de casa, ¿cómo pago otra? Vale, es decir, si le mandas a la porra. ¿No me vaya con mi abuela? Vale. Espérate, que empiezan a aparecer opciones. Sí, 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 sí. Pero tienes que hacer la responsabilidad de la consecuencia de la pregunta del millón. ¿Para qué no mandas a la porra a tu madre? ¿Por qué no la mandas? ¿Para qué no la mandas? ¿Qué ganas no? En ese supuesto. A ver, estamos en un supuesto, ¿vale? Eso que has dicho de que no tienes dónde vivir, ¿para qué no le mandarías a tu madre a la porra?
Tienes dos opciones. ¿La mando a la porra? ¿No la mando a la porra? ¿Qué consigues no mandándola a la porra? Pues... A ver, sin dirigir hemos dicho. Descubriendo su forma de ver el mundo. Yo pues, conseguiría... Sí, pues... Pero no tienes para conseguir tus fines. ¿Qué? Todavía no me llaman tanto. A ver, muchas cosas interesantes están pasando aquí. Una de ellas, ¿os dais cuenta de cómo os cuesta, aunque no es vuestro hijo, cómo os cuesta no meterle las palabras en la boca? ¿Vale? Estamos hablando de descubrir cómo el otro ve el mundo. No de coger cómo yo creo que lo ve, sacarlo y metérselo. Así que... Gracias por haberlo hecho, porque lo ilustra. Ahora vamos a intentarlo con más ganas y tengo mucha curiosidad por saber qué ganas no mandando a tu madre a la porra. Pues seguir aprendiendo cosas de ella y seguir formando a una persona, ¿no? Esa es la razón de tu decisión. Si fuera cierta, me ha parecido un poquito... Ah, sí. Ese es tu libre albedrío. Tú tienes la decisión de irte de casa y morirte de hambre o quedarte en casa y tener un techo, aprender de ella, todo lo que tú quieras. Esa decisión de la mando a la porra o no la mando a la porra tiene ventajas e inconvenientes ambas. Ahí está tu decisión. Es decir, por eso decía antes, ¿os acordáis que he mencionado el libro El hombre en busca del destino? Era un médico, era un psiquiatra judío en un campo de concentración y él llegó a esa conclusión. No puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Y era... un judío en un campo de concentración. Se dio cuenta de eso, de que lo que cambiaban las personas era la actitud. Pasa que, claro, dicen, los están obligando a trabajar. Sí, los están obligando a trabajar, porque si no mueren. Pero también tienes la libertad de, no lo sé, si dices, si lo llevas más al extremo, de, pues al estilo de decisión de Sophie, ¿no? De, si lo llevas más al extremo, si trabajas, te perdono la vida, te lo mando a media humanidad, pues a lo mejor ese no trabaja. O sea, de alguna forma está decidiendo. Igual que tú piensas que no tienes la capacidad de irte de casa, pero es que estás decidiendo quedarte. Porque sí puedes irte de casa, pero miras lo uno y lo otro y te quedas. Esto es descubrir qué es lo que hay, cómo una persona está viendo el mundo, dejándole que sea él quien lo diga, por muy evidente que nos parezca. Es difícil, ¿eh? Y ya con vuestros hijos ni os cuento. Gracias. ¿Algo más? ¿Listo? Bueno, pues espero que os haya servido, que os sirva a vuestros hijos y nos vemos en la próxima. Gracias.